Perdón, chicos, aquí tuve problemitas con el Inter, pero aquí estamos de regreso. Siempre los 5 minutos para hacer el Bayern persona, ¿ok? ¿Qué dice?
Hola Blanca, ¿alguna pregunta? No. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos, chicos? Y no le puse el ejemplo. A ver. Tómale un screenshot. Ok. Vamos a ver, chicos. ¿Quién nos quiere colaborar? ¿Quién nos quiere colaborar con el buyer persona? Joana, dele. Buenas noches. En mi caso, soy de la empresa Provinter. La empresa se dedica a vender repuestos para maquinaria industrial e intentamos vender lo que es la automatización industrial. Entonces, yo lo puse como automatización industrial. ¿Quién es mi cliente? Son las industrias manufactureras, empresas de diferentes sectores industriales, que sean de El Salvador, pueden ser grandes, medianas o pequeñas empresas y que automaticen sus procesos o que tengan procesos. ¿Qué quieren? En este caso yo le he puesto que es mejorar como los procesos a un menor costo, evitar paros repentinos dentro de la industria. ¿Por qué quieren comprar mis productos? En este caso
yo le he puesto calidad versus costos, o sea que varía en eso. La garantía que damos de nuestros productos, que son hasta 5 años, en una de las marcas, que son marcas reconocidas. ¿Cómo puedo abordarlos? Yo le puse que era como enviar correos informativos con soluciones integrales para los procesos. También como demostraciones del producto o poniéndolos a funcionar como proyectos, yendo a cada una de las empresas para mostrarlos y adicionalmente brindar el soporte técnico solamente. Ok, perfecto, muy bien. Aplauso. Hay un detalle, Joana, y bueno, no es, está bien lo que usted dijo, absolutamente todo bien. Solo que usted tocó un tema que ya me acordé que a veces toco, y es la cuestión de la calidad. O sea, no tiene nada que ver con lo que usted dijo, ¿verdad? Sino que me acordé. Ok, ahora bien, cuando nosotros hablemos de calidad, independientemente de lo que estemos hablando con el cliente o en qué etapa de la venta vayamos, cuando hablemos de calidad, o sea, que el producto es de calidad, tenemos que decir por qué es de calidad. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el cliente, cuando usted le dice, mire, este es de mejor calidad, y no le dice por qué, el cliente va a decir, bueno, este vendedor, igual que todos los demás, está en una gran paja, porque como decimos aquí en El Salvador, pero una gran casaca, una gran paja, y todos los dicen que es de mejor calidad. Pero cuando usted le explica por qué es de mejor calidad, ya la cosa cambia. Ya el cliente dice, ah, ok, tiene razón, oye, entiendo por qué me está diciendo que es de mejor calidad. ¿Sí? ¿Y por qué es mejor calidad? Pues el proceso de fabricación, tal vez tiene la certificación ISO, la competencia no lo tiene. Las materias primas vienen de Alemania, por decir algo, y de la competencia, pues, es local, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede sustentar el porqué, uno le dice al prospecto o al cliente que es de mejor calidad, ¿sí? Y como le decía, pues, Joana, en este caso no aplica porque como es el buyer persona, es totalmente diferente. Pero me acordó del tema. Sí, me acordó del tema. Entonces dije yo, voy a aclarar esto porque es muy importante. Porque a veces nosotros como asesores de venta, de repente queremos decirle, a transmitir al cliente eso. Y realmente nosotros sabemos por qué es de buena calidad, es mejor calidad. Sabemos, tenemos la información, pero a veces no la decimos. Y ese es el problema. Tenemos que sustentar el por qué estoy diciendo que mi producto es de mejor calidad. Ok, vamos a ver quién más. ¿Quién más? Blanca, dele. Sí, en mi caso sería un bartender profesional. ¿Eh? Bartender. Aquí lo que busca es un producto adecuado a lo que hace. Ok. Para poder adquirir algo que tenga una duración buena, que no se le oxide, pues porque es un bartender y ocupa mucho cosas húmedas, o sea, líquidas. ¿Por qué? Para poder tener la habilidad de dar a demostrar las habilidades que él tenga en cualquier parte con el producto que se le está vendiendo. Okay. ¿Y cómo lo hará? Pues con eventos profesionales prácticamente. Y para un evento profesional se necesita algo adecuado, bueno y con buen precio, ¿verdad? Para que sea mayor la rentabilidad para mi buyer persona, digo yo. Okay, perfecto. Bueno, un aplauso, muy bien. Excelente. Vamos a ver, la última. ¿Quién? Ya había terminado, ¿verdad? Perdón, no le interrumpí. Sí, ya, no hay problema, ya. Perfecto, vamos a ver. Ya estuvo. Excelente. ¿A última persona? ¿Alguien más? Chicos. Buenas noches, con gusto. Buenas noches, Kenny, dele, con todos gracias. Los poderes. Gracias. ¿Quién es mi buyer persona? Es de personas de ambos sexos, de 18 a 60 años, con ingresos arriba de $400 y con interés en las compras en línea. ¿Qué quiere? Adquirir productos a buen precio y que sean únicos. ¿Por qué lo quiere? Porque soy su mejor opción entre la competencia, dado que tenemos un excelente equipo que trabaja con la logística tanto de bodega en Miami, como el desaduanaje acá en El Salvador y llevarlo hasta la puerta de su casa aquí en el país. ¿Cómo puedo hacer para vender?
generar publicidad en redes sociales, repartir volantes o brindar asesoría. Ok, perfecto. Excelente, Jenny. Aplauso. Muy bien. Vale, más o menos por ahí tenemos la idea, ¿verdad? De cómo es el buyer persona. Y vamos a cambiar de tema. Pero antes, vamos a la plataforma a resolver la el laboratorio de ayer, ¿verdad? Sería este laboratorio. Veamos, un objetivo SMART hace referencia a específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo, ¿verdad? ¿Es lo mismo vendedor que asesor? Falso. A todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que nos vendan, ¿sí? A los clientes no les gusta que nos presionen para que compren. ¿Okay? La relación empresa-cliente tiene que ser como el matrimonio, que se espere que dure, ¿cuánto? ¿5 años? Toda la vida. Toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Bueno, no sé que sea por conveniencia, ¿verdad? Que algunos dicen, por la ciudadanía americana, nos casamos, ¿cuántos años? Después se divorcian. Pero eso es otra historia. Vamos a ver. Los beneficios de los objetivos SMART son, pues, todos estos, para que aumenta la visión empresarial, mejorar la planeación, enfoca lo más importante, mayor control, mejorar la comunicación, optimiza la gestión de tiempo, más estratégico, optimiza la fuerza de venta, mejora continua, mejora la rentabilidad, es decir, toda. Así es. Bueno, ya resolviendo esto, pues, vamos también al siguiente tema, que sería, ya les digo, propuesta de valor. Propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Una propuesta de valor es un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa puede aportar a sus clientes. Esa es la propuesta de valor. ¿Okay? Y dicho sea de paso, vamos a hacer un ejercicio para poder crear esta propuesta de valor. ¿Sí? Y este ejercicio les va a ayudar también. Bueno, antes de hacer el ejercicio voy a explicar esto. La escalera de valor. ¿Qué es la escalera de valor? Bueno, la escalera de valor es aquello que nosotros podemos utilizar para llevar al cliente por un caminito desde una prueba gratis hasta un producto o servicio bastante suntuoso. ¿Cómo funciona esto? Bueno, de la siguiente manera. Tenemos nosotros el servicio número uno, que el servicio número uno nosotros lo damos gratis. Servicio o producto. Gratis. ¿Sí? De eso se trata. Eso se le conoce como freebie. A este producto o servicio gratis. ¿Qué podría ser un freebie? Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Antes de la pandemia, en los supermercados, bueno, aquí hay algunas chicas impulsadoras, que de repente habían chicas con una bandeja, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las bandejitas esas? Que daban a degustar producto. Y de repente venía usted y tomaba el producto, lo probaba, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una muestra o freebie. ¿Sí? Es un freebie, es decir, algo gratis. ¿Y qué puede ser freebie? En el caso, por ejemplo, de algunos productos que, por ejemplo, yo no puedo dar gratis, ¿verdad? Bueno, un freebie puede ser información. ¿Sí? Algo que se puede dar gratis, información. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de la industria, por ahí, ¿quién es el que estaba, que dijo el buyer persona que vendía la industria? Por ahí dijeron algo. A ver, chicos. Joana. Joana, ¿verdad? Usted vendía la industria. Entonces, vendían a... ¿Qué era lo que vendía? Tractores, cosas así, ¿verdad? Repuestos. Repuestos para maquinaria industrial. Repuestos para maquinaria. Entonces, no puede dar gratis un repuesto, ¿verdad que no? Pero sí puede dar gratis, por ejemplo, una asesoría. Sí puede dar gratis una masterclass. Sí puede dar gratis, un ebook. Cosas de ese estilo, ¿verdad? Sí se puede dar gratis. Entonces, a eso se le conoce como freebie. O sea, algo gratis. Freebie. Ahora bien, esta información tiene que solventar un problema. ¿Sí?
solventar un problema. Por ejemplo, en el caso de la maquinaria, ¿cómo darle un mejor mantenimiento a mi maquinaria? ¿Verdad? Puede ser una masterclass, puede ser un evento, ¿sí? Inclusive hasta por medio por Zoom, ¿verdad? Para no gastar nada, si usted no quiere gastar en Zoom. Y usted habla con todos sus clientes, sus prospectos, y le dice, mire, véngase, vamos a tener esta masterclass de cómo darle el mantenimiento preventivo a tal máquina, ¿verdad? Cómo darle mantenimiento preventivo, cómo usar mejor tal cosa. Y hasta dando un freebie. La gente se entusiasma, ¿verdad? Pues sí, pero tiene que resolver un problema. Ahora bien, luego de eso, vamos con el primer producto o servicio, que posiblemente no sea tan suntuario, ¿verdad? Por decir algo, un ejemplo, de repente vendemos cursos, así como este, y son pagados, no son por Inceform, por decir un ejemplo. De repente yo puedo dar una masterclass del curso, para que la gente se entusiasme y diga, ah, pues sí, va a estar bueno, ¿verdad? O de repente puedo poner un video, puedo regalar un video con cuántos, 5 de los 25 cierres de ventas de alto impacto, por decir algo. Ah, ok, soy persona que le interesa la venta, entonces me va a interesar ese tipo de información. Me está resolviendo algo, me está resolviendo un problema. ¿Sí? Y luego dice, ok, tenemos un curso introductorio que cuesta, por decir algo, $15. Le digo, ok, sí, me gusta la información que me dieron, me resolvió el problema. Bueno, $15 no es nada, ¿vale? Lo paga. Y luego, pues, sería el servicio número 2, ya lo lleva a la primera, al segundo peldaño de la escalera, y luego le dicen, bueno, hoy que recibió el curso, tenemos un curso más especializado, donde si le gustó este que recibió, el que sigue le va a encantar. Pero eso sí, este sí vale 150, ¿verdad? Ya no son los 15 pesos, pero dice, ok, con los $15 resolví este problema, ¿cómo no voy a resolver el problema con los $150? Y se inscribe al curso. Y después de que usted está contento, encantado, fascinado con el curso de 150, le dicen, bueno, tenemos algo mucho mejor. ¿Y qué es lo que tiene algo mucho mejor? Tenemos un coaching personalizado. ¿Sí? Ah, de veras, sí, un coaching personalizado. Es decir, que lo vamos a llevar de la mano en el curso que recibió, pero lo llevamos de la mano pasito por pasito para que usted logre lo que usted quiere lograr. ¿Sí? Forma personalizada. ¿Y eso cuánto vale? $500. Ok, perfecto. Entonces, de ahí viene, después de ese curso, viene el último servicio, que sería, ok, hoy tenemos no solamente el coaching personalizado, sino que tenemos un equipo de gente que le puede ayudar a integrar soluciones más complejas, ¿sí? Ya no solo va a ser una persona, van a ser 5 personas, ¿verdad? Y van a armar un gran proyecto entre todos. Híjole, me va a hacer ganar un montón de dinero. Sí, claro que sí, ¿verdad? ¿Y cuánto me va a costar? $1,500. ¿Sí? Entonces lo vamos llevando a la escala de valor. El primero de aquí se le conoce como freebie. ¿Sí? Algo gratis. El que le sigue se le conoce como low ticket, es decir, un ticket bajo. De ejemplo, puse $15. ¿Sí? $15. Por ejemplo, en el caso de Johanna, que vende a la industria, pues pueden empezar con un repuesto de X máquina, ¿verdad? Puede costar, no sé, los repuestos, ¿cómo serán? Los precios, no sé, se me ocurre. $25, por decir algo, sacados de la manga. $50, porque quizás en la industria es un poquito más caro. Y dijeron, ok, sí, me gustó el servicio, respondieron bien rápido, me encantó, y ya los enganchó. Y hoy vamos a subir en la escala de valor. Ya no va a ser el low ticket, ticket bajo, sino que va a ser un medium ticket, un ticket medio. De ahí viene el high ticket, o sea, un ticket alto, y el super high ticket, el tope, ¿verdad? Entonces, a eso se le conoce como escala de valor. Y nosotros podemos ir llevando al prospecto, al cliente, de la mano, ¿sí? Cada uno de los peldaños. Primero empezamos con el freebie, la masterclass, el ebook, la degustación de algún tipo de producto. Bueno, en el caso de DeepRise es un poco complicado, ¿verdad? Hacer degustación. Aunque digo yo que se podría, no sé, ¿verdad? Las políticas de la empresa o las leyes como están, ¿verdad? No lo sé. Pero de alguna manera podemos hacerlo. Esto es lo que es la escala de valor. Ahora bien, también está, tenemos aquí en la plataforma, nos vamos a ir a la plataforma, donde tenemos un diagrama bien interesante sobre propuestas de valor. Acá.
Y aquí tenemos un esquema bien interesante. Son plantillas. Aquí tenemos beneficios, características, experiencias, necesidades, deseos, inquietudes. Esta es una pequeña plantilla que nos puede ordenar, ayudar a ordenar nuestras ideas para crear una propuesta de valor. Es decir, ya tenemos la escala de valor, ¿sí? Y ahora tenemos la propuesta de valor, pero para eso necesito que desarrollemos un ejercicio que yo le llamo la fórmula básica, mágica para vender todo lo que usted quiera. ¿Sí? Apúntenlo. ¿Cómo se llama? Se llama se bebe para vender. Así se llama la fórmula. Se bebe para vender. Así que las chicas de Diprisa, los chicos de Diprisa están ahí contentos, ¿verdad? Se bebe para vender. La primera letra, C, de características. ¿Qué son características? Son atributos en sí del producto o servicio. Son los atributos. ¿Cómo qué son los atributos? Bueno, el tamaño, el peso, el color, el aroma, el sabor, ¿sí? El empaque, el precio, no sé si ya dije precio, la viñeta, todo eso, ¿verdad? Son características, el tamaño, el gramaje, etc. Pregunto, ¿las características venden sí o no? Sí. 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 Vale. Por sí solas, las características no venden. Pero sin ellas es más complicado vender, ¿sí? Por sí solas no vende. Pero si nosotros vamos a la siguiente letra, sería la B de ventaja, ahí se vende, la ventaja vende. Es cuando agarramos esas características y las convertimos en una ventaja. ¿Y cuándo la convierto en ventaja? Cuando la comparo con mi competidor, ¿sí? Allí lo convierto en ventaja. ¿Las ventajas venden? Por supuesto que venden, y un montón, ¿sí? Venden bastante. Cuando de repente le dicen, mire, este está al mismo precio y se lleva más producto, claro que va a vender. O es el mismo producto, pero nosotros lo tenemos más barato, claro que va a vender. Sí, eso es una ventaja. Y la última B de bueno es de beneficio. Beneficio. ¿Qué es un beneficio? Es lo que el cliente anda buscando. ¿Sí? Es lo que el cliente anda buscando. ¿Okay? Es por el cual compra el producto. Y muchas veces nosotros nos tenemos el problema, o no el problema, sino que cometemos el error que nos enfrascamos en las características del producto, nos enfrascamos en el producto y no en el beneficio. Por ejemplo, cuando alguien llega, y esto es muy común, a una ferretería a comprar un taladro. ¿Para qué quiero yo el taladro? A ver, ¿quién me responde? ¿Para qué podría yo comprar un taladro? Para hacer un agujero. Para hacer un hoyo en la pared. Yo quiero el taladro, no. ¿Qué es lo que quiero? El agujero. Pero para eso necesito un taladro. ¿Sí? Entonces el vendedor viene y comienza a hablar del taladro. Que mira, este taladro es alemán, que son 12 horas continuas y no se le va a fundir y que no sé qué, 5 velocidades y bla, 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 bla. No me interesa. Pero si el vendedor dice, ¿para qué quiere el taladro? Para hacer un hoyo. Ok, ¿qué tipo de superficie es? Es cemento. Ah, perfecto, entonces le recomiendo este. Con este lo va a hacer así. Claro, me va a encantar. ¿Por qué? Porque no me voy a tardar en hacer el agujero. Y eso es lo que ando buscando yo, un agujero. ¿Sí? No ando buscando un taladro, ando buscando un hoyo en la pared. ¿Ok? Entonces, en ese mismo ejemplo, pues nosotros vamos a hacer ese ejercicio, pero ya nos comió el tiempo. Así que lo vamos a hacer el día de mañana, pero voy a hacer nada más como la parte explicativa de cómo es que funcionaría. Vale, vamos a ver. Vamos acá. Vamos a ver un producto. Por decir algo, sacado de la manga, una botella de agua. De agua. A ver, características. ¿Cuáles son? Pues la botella es transparente. Tiene 500 ml. Es agua. ¿Verdad? No hay mayor cosa que decir. Es agua. Tiene una viñeta. Y cuesta, por decir algo, $1. Características.
Ventaja. Ventaja. Voy a agarrar una característica que podría ser los 500 ml. Tiene 500 ml. Y mi competidor tiene 400 ml. ¿Cuál sería el beneficio? Todo esto. Bueno, el beneficio sería lleva más. ¿Ok? Entonces sería el beneficio. Lleva más. Es lo que el cliente anda buscando. Ok. Tengo esta botella de agua. Esta botella de agua. Transparente. Bueno, esta no tiene más de 500 ml. Digamos 500 ml. Tiene agua, tiene una viñeta y vale un dólar. ¿Saben? Con esta, la ventaja está que lleva 500 ml y mi competidor trae 400. Significa que lleva más. ¿Ok? Así que vamos a dejar la tarea, chicos. Ahora bien, hay un detalle muy importante que les quiero explicar. Nosotros, como asesores de ventas, tenemos mucha información en nuestra cabeza. Bastante información. Y nosotros quisiéramos que toda esa información llegara a la mente del cliente. ¿Sí? Y ahí es donde hay un problema. Que nosotros comenzamos a disparar a lo loco características, ventajas, beneficios, hacemos una sola ensalada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que de alguna manera toda esa información el cliente la sepa para que se entusiasme igual que nosotros estamos entusiasmados. ¿Ok? Pero eso es bien difícil de hacer. Ahora bien, este tipo de ejercicio le va a ayudar a usted a ordenar la información para podérsela transmitir en manera ordenada y que el cliente la vaya asimilando más rápido. Usted tarde menos en hablar y pueda cerrar más eficientemente la venta. ¿Por qué razón? Porque aquí le está, vamos pasito por pasito, ¿verdad? Está diciendo que tiene 500 ml, la competencia 400 ml, significa que usted lleva más. ¿Cuánto tiempo me tardé en decir eso? 30 segundos en lo mucho. Pero de repente cuando nosotros no tenemos esta información ordenada, comenzamos a disparar un montón de cosas. Miren que es transparente y que tiene policarbonato, el envase y que 500 ml y que puede ir rellenándole agua a la peces que usted quiera y que vale un dólar. Y ahí pues empieza con las ventajas que podría tener. Ahora bien, hay un dicho en venta que se dice que dependiendo el sapo, la pedrada. Hay clientes que usted va a tener que hablarles más. Hay clientes que usted va a tener que hablarles menos. ¿Okay? Entonces, para todo eso sirve este tipo de ejercicio. Entonces, la tarea es que usted me va a agarrar un producto que usted venda o servicio, le va a sacar las características, de las características solo me va a agarrar una. ¿Por qué razón? Porque el tiempo. Ya le voy a explicar. Una característica me la va a agarrar, me la va a convertir en ventaja, así como el ejercicio que acabo de poner ahorita. Solo una característica agarré. Yo pude haber agarrado el precio como otra característica y sacarle una ventaja. Entonces, pero solo agarré una. Entonces, me lista las características, me agarra una, me la convierte en ventaja, y luego esa ventaja me la convierte en beneficio. ¿Ok? Esa sería la tarea para el día de mañana. Característica, ventaja, beneficio. Ahora bien, le voy a explicar algo también. La mayoría de productos y servicios tienen muchas ventajas y muchos beneficios. No solo tienen uno, tienen un montón. ¿Sí? Pero la idea de este ejercicio es irnos ordenando. ¿Y por qué solo una va a sacar? Por cuestión de tiempo. Porque si comenzamos a empezar a preguntarle a todos y todo el mundo comienza a decir todas las ventajas, todos los beneficios, nos vamos a tardar un montón. Pero sí le queda de tarea después hacerlo usted solito para ordenar su información y poder ser más eficiente en el momento de vender. ¿Okay? No sé si quedó claro lo que vamos a hacer. Sí. 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 Perfecto. Sí. Está claro. Entonces llegamos hasta acá, chicos. Nos vemos entonces el día de mañana. Dios me lo bendiga.